Hello, hello, I'm here. Estamos por aquí. Okay, don't forget to have your cameras on. Cámaras encendidas, chicos. And write your full name. Escribamos el nombre completo, okay? Por ahí, vi quién le falta el nombre completo. Let me see, Jorge. Julio, ¿quién más? Nombre completo, porfa, para que la asistencia no nos quede con ese nombre nada más, ¿ok? Ok, es bien, entiendo, no hay problema. Si no podemos activar la cámara por internet, gracias por dejarme saber. Here we go, just give me one second, ¿ok? Good night. Good night. How are you? I am Hi. great. And you? Great. Okay, class, I'm here. Excellent. I'm here. Ya soy acá. Excellent. Practice your English. Very important to practice English. Night, sure. Okay, good night to you. It's nice to see you. Gusto verlos nuevamente. This is class number. ¿Qué clase vamos? Veamos class number six. Class number six. Y imagínense, vamos muy rápido. Solo son 16 clases de cada módulo. Y vamos por las 6. It means that we are still missing 10 classes. Let me make a short review. Hagamos un repaso corto de lo que vimos el viernes por sí. Se les dificultó venir el viernes, don't worry. Les comento, tuvimos clase el viernes porque tenemos el asueto del 15 de septiembre. ¿Cuándo es? ¿On Thursday? No, jueves, I guess, right? Jueves, sí, el jueves es 15 y es por eso. Pusimos la clase para este viernes anterior y vamos a descansar jueves y viernes de esta semana. Ok, así que no faltemos ni ahora, bueno, que ya sea la mayoría, mañana, miércoles, para que no perdamos la secuencia de la section number 3, la sección 3, ok. Here we go. Listen, the topic that we were practicing. ¿Se acuerdan qué tema estábamos viendo? ¿Verdad? Los que pudimos estar acá. Who can remember? Where are you from? Where are you from? Ah, where are you from? Are you from California? No. No, I am not. Muy bien. No, I am not. Excellent. No, I'm not. Esa era más que todo. Negative statements and yes, no questions with the verb to be. Este era el tema. Siempre que tengamos una pregunta, ¿qué necesitamos tener también? ¿Una? An answer. Very good. In this case, we have all of these examples. Todas son preguntas y tengo dos opciones de respuestas. Affirmative and negative. Look, yes and no. Pero como no solo puedo quedarme con esa información, yes, no, necesito dar mi respuesta corta que incluye toda esta parte. Yes, I am. No, I'm not. Así se estructura una pregunta con el simple present, el presente simple. Esta o estos son ejemplos de oraciones negativas con el simple present tense. En el nivel básico, vamos a estar utilizando mucho el presente simple para decir de dónde soy, qué edad tengo, a dónde vivo. Se ocupa este tipo de estructura, de simple present tense, ¿ok? Así que ya sabemos qué estructura es. Y vamos a aprender a dar respuestas cortas y respuestas con toda la información. ¿Sí?
Yo soy de El Salvador, vivo en San Salvador, o cómo complementar una respuesta. But in this case, son respuestas cortas. Y lo que practicábamos era, are you from California? Alba, are you from California? No, I'm not. Very good. No, I'm not. Alba, are you from San Salvador? Yes, it is. Sería yes, it is. Veamos nuestra tablita. Yes, I am. Muy bien, yes, I am. What is your question? Muy bien, Alba. Ajá, ¿quién tiene pregunta? ¿Cuándo voy a saber yo cuándo, no me recuerdo cómo se llama, como en vez de poner I am y ponerlo, o sea, como más reducido? Ah, la forma corta. Short form, se lo escribo, o contraction. Por acá lo voy a escribir. Sí. Short form, forma corta, o contraction. Así se llama en inglés. Ajá. Tell me, Salvador. ¿Cuándo es que tengo que ponerla? Siempre la puedo poner. Porque han habido en ciertas ocasiones, creo que respuestas ahí en las evaluaciones que como que no los permite. Es correcto, Salvador. Tiene mucha razón. Hay en la plataforma ejercicios que me pide respuestas largas y no cortas. Perfect. You know, si estamos hablando speaking practice, por ejemplo, are you from San Salvador? Lo más común y para sonar más natural, usamos contracciones, formas cortas en el negativo, porque en afirmativo nunca podemos usar formas cortas. Si se fijan ahí, en afirmativo no hay ningún caso que usemos contracciones. Yes, I am. No puedo decir yes, I am. Yes, you are. Bien. Pero la pregunta de Salvador es, imagínese, teacher, en la plataforma, yo quiero escribir así, no, I'm not, pero no me lo toma como correcto, sino que me dice que tengo que escribir no, I am not. Creo que ese sí es detalle de la plataforma, pero ambas formas están correctas. Ustedes saben que sí. Yo me expreso con no, I'm not, it's okay. Y si yo lo digo en forma completa, no, I am not, también está correcto. Ahí, a menos que la plataforma nos diga. ¿Será que hay alguna indicación? ¿No ha identificado qué ejercicio es, Salvador? Para poder revisarlo. No, no, todavía no. Pero es que es verdad. Sí, lo que pasa creo que no deja por los apóstrofes. Por los apóstrofes. Sí, porque creería sí, que... Sí deja, teacher. Sí deja con apóstrofe. Y con la forma completa también lo reconoce. Ahorita reviso. Just let me check. Yes. Debería de dejar, porque ambas están cortas. Deja de las dos formas. A mí me ha dejado, por lo menos. Vamos a ver. Sección 3, ejercicio 3.4. Reviso ahorita, que es la más larga. Dice... Sí, sí deja, sí deja. Forma corta y forma completa. Pero sí, en ese caso, si no los está dejando, probemos entonces con la forma completa, ¿ok? Aunque ambas están correctas. There we go. Teacher, okay. Para mí ninguna de las dos me funciona. Vaya, otra de los tips o técnicas que podemos usar es copiar y pegar el apóstrofe. ¿Saben qué es el apóstrofe, verdad? Lo que utilizamos para hacerlo corto. Muchas veces depende de nuestra computadora o el teclado. Si no utilizamos el apóstrofe y utilizamos una tilde en su lugar, no lo va a reconocer. Miren, este es el apóstrofe. Y este no sería el apóstrofe. Wait, esperen. Lucen diferentes, ya vieron la ubicación o cómo luce un apóstrofe y una tilde. Este va recto, recto, y este. Quizás por eso no me permite que. Pero sí, lo que pueden hacer es copiar
o tratar de identificar si es que estoy utilizando el apóstrofe, o incluso se puede confundir con, hay otro símbolo, pero no recuerdo dónde está, que es como una comilla, las comillas. Comillas simples. Ajá, simples, que solo uno. Pero por eso no lo reconoce, porque es el apóstrofe. That's why. Pero vemos en esa forma también, ¿ok? There we go. So, apostrophe. Aunque, si se fijan, acá luce un poquito inclinado el apóstrofe en esta parte. Pero de acuerdo a mi computadora, me da lo contrario, ¿no? El apóstrofe. But, yes, Esvin, tell me. Yo también estaba viendo eso, pero fíjese que yo lo cambié y todo, lo hice con el teléfono y tampoco. Siempre me sale mala las dos. Ok, if you want, Espin, pues escríbanme a WhatsApp, los que tengan ese problemita, yo les ayudo. Ok, yo les ayudo right, identificando right. Qué pasa. Ok, don't worry, you can text me. Pueden textearme ahí para ayudarles a resolver. Ok, Susana, no pondré, ok, no hay problema, Susana, por no encender la cámara por el internet. Very good job. Ok, let me show you what is the topic for today. It's quite easy. We are going to practice saying numbers from 11 to 103. And we are going to practice expressing ages. Diciéndole edad. Very easy topic. No es tan difícil, solo hay que practicar un montón, ¿ok? Numbers from 100, no, from 11 to 103. Ok. Les muestro ahorita. In English, we need to be careful. Tenemos que ser cuidadosos con la pronunciación. Y es lo que nos dice nuestro video, nuestro primer video de plataforma. Look. Vamos a prestar atención a este video. Section number 3. Exercise 3.6. Veamos lo que nos dice acá. Here we go. Listen. After that, you need to... Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 13. 14, 40, 40, 40, 15, 50, 50, 16, 16. Okay, let me stop here. ¿De qué se trata este video? Hay dos reglas, there are two rules, pero inició hablando de dos reglas. Veamos, look. Escuchen la información. There are two very simple rules about work. There are two simple rules about word stress. ¿Cómo le llamamos a palabras acentuadas en inglés? Words. ¿O cómo decimos acento en inglés? Miren. Stress. El acento. ¿Y en qué se diferencia el acento con las tildes? ¿Cuál es la diferencia, clase? What is the difference? El acento, o sea, la,
La tilde es la, la representación gráfica de la, de la entonación. Magnífica definición, es la representación gráfica. Y como pueden ver, en inglés no tenemos tildes, no existen, no hay tildes, ¿ok? El apóstrofe, nada que ver con las tildes. That's why it is very important, es muy importante enfatizar la acentuación o el stress, words stress, palabras acentuadas, word stress. De eso se tratan esas dos reglas. ¿Cómo voy a pronunciar correctamente? Let's continue. Word stress. Number one, one word has only one stress. Okay, ¿qué decía? One word has only one stress. Una palabra tiene solamente un acento, así de simple. Ya vamos a ver la otra regla. Stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Mm-hmm. Two stresses cannot be one word. Okay. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main mm-hmm. primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not Okay, we can only stress vowels, but not consonants. Lo mismo que en español. Solo acentuamos las vocales y nunca las consonantes, okay? Please, acuérdense de eso. Consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. Numbers. And exactly. In future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Look at the example. Notice the stressed syllables. 13. 13. 30. 14, uh-huh. 40. Okay. Quiero que vean la traducción incluso. Miren, acá está apareciendo los subtítulos y les ponen palabras mayúsculas a la acentuación. Miren el 15. 15. 15. O sea que la entonación sube en la segunda sílaba. Veamos el otro ejemplo. 50. Miren, 50. Acá pueden ver. 50. Entonación va en la primera sílaba. Ya vamos a ver esos ejemplos. 16. 16. 60. 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable mm-hmm. and similar numbers such as 30. You'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about Very 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, luego les explico de qué se va a tratar esa actividad. But very important, desde el inicio tenemos que saber lo de la acentuación de preguntas, acentuación de palabras, en este caso de números, stress of numbers, stress of numbers. What do we have here? We have number, look, 11 and number 12, number 11 and 12, okay? Estos vienen del grupo del 8, 9, 10, 11, 12. Aquí acaban. 11 and 12. And after that, we are going to have this group of numbers from number 13 to number 19. What do they have in common? ¿Qué tienen en común, clase? Terminan en teen. Look. Terminación. 14, 15, 16, 17, 18, and 19. All of them end with this expression. Todos terminan con la expresión teen. Y como son palabras de dos sílabas, la segunda sílaba va a subir en su entonación o en su estrés. Stress. Miren,
13, 14, 15. Vamos, clase. ¿Cómo se pronuncia este? Six. 16, 17, 18, 19. There we go. Son palabras de dos sílabas. El teen sube en entonación o en stress. 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Very good. Don't forget that. After teacher, that, we have. Tell me. ¿Cuál es la pronunciación correcta de 11? 11. Ajá, porque si no lo estaríamos leyendo en español. 11. 11. Okay. Como de elevar. Entonces, no. Como con I. 11. Ajá. Sí, porque la I suena como en email. Miren como en esta palabra, I, email. No decimos email, ajá, decimos I. Entonces, I. Okay. Y luego, 11. Wow. 11. Ah, muy bien. ¿Y el 12? Thank you, teacher. You're welcome. El 12 tiene una pronunciación 12. Como que termina en 12. F, como en F. 12. 12. 12. Oh, ¿qué le pasó al perrito ahí? 12. No le pegues al chucho. No le pegues. Le partieron la cola. Yeah, right. Poor dog. 12 termina como en F. 12. 12. 11. 12. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Okay. Now, we have this group of words. Miren, tenemos desde el 20. Y tenemos los ejemplos. Okay. It miren is el correct ejemplo. Tell me. To say 20 or 20. It's okay. You know, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? You know? Que estamos aprendiendo British inglés americano, inglés americano, y existe el inglés británico, British English. Y en el británico es más marcada la pronunciación 20, 40, 50, algo así. Pero 20, aunque saben que sí, hay muchos americanos, American people, que lo pronuncian también así, 20, 21, 22. Van a escuchar ambas pronunciaciones, pero en este caso es 20, 21. 20, 21. No puedo distinguir quién es porque estoy compartiendo, don't worry. Ah, otra forma, miren, vamos a escribir 20 y en la forma escrita va a ir separado de un guión. Un guión. Dash. 21, 23, digamos otro ejemplo. En la escritura va separado por un guión. Cosa que no pasa del 13 al 19, si se fijan. No vamos a escribir o nunca vamos a escribir, digamos, 14. 14, no. Ahí es una sola palabra. ¿Ok? Solo del 20 en adelante, del 31 en adelante hasta el 39, llevan esta regla. Del 41, 51 en adelante, o si tenemos esa combinación de números, ¿ok? 21, 56, no sé, números que lleven ya del 20, 30 hasta el 90 y le agregamos un número al par. Vamos a tener el dash aquí. ¿Okay? Esto es en escritura, no en pronunciación. Very good job. ¿Y qué pasa si tengo el 30? 30. Y quiero escribir 38, let's say. ¿Cómo escribo 38? 38. Miren la misma regla. 38. Lo separo por un dash. 38. Y si quiero escribir 99,
99. No olvidemos eso, que se separan en escritura por guión. 99, 75, 38. Okay. 99. These are examples, son ejemplos, okay? Don't worry. Let's go to pronunciation. Vámonos a la pronunciación. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 80, 90. Okay, in pronunciation. Oigan, no es en escritura, en pronunciación que tienen en común. Les muestro este, 20. 30, 40, 50. And this one. ¿Qué tienen en común el 20, 30, 40 y 80? What do they have in common? In pronunciation. En pronunciación, in pronunciation. Escuchen. 20, 30, 40, 80. Bueno, vamos a quitar. ¿Tiene qué? Tiene mucha acentuación. Ok, probablemente por ahí. Termina. Todos terminan. Termina. Yo sé que todos terminan, pero miren, suenan como que estoy, como que estemos utilizando la letra R. 30, 40, 80. ¿Escucharon? O decimos 30, 40, 80, no. 20. Decimos 20, 30, 30, 40. El 20 lo quité, el 20 lo quité porque pertenece a otro grupo. 30, 40, 30, 80. 80. Suena como una R, ya vieron. 30, 40, and 80. One more time. ¿Cómo decimos 30? 30, 30, 40, 40, 40, 40, 80, 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 80. ¿Será que 90? Ok, agreguemos 90 en nuestro grupo entonces. 90, sí, suena también. Muy 90, bien. 90, 90, 90. Y veamos este otro grupo de números. ¿Qué pasa con el 50, 50? Oops, it's not like this. Quiero una línea. 50. Teacher. Oigan, 50. Yeah, tell me. Teacher, disculpe. Mm-hmm. El 30. Te decía que... Tiro... ¿Me puedes repetir, por favor, cómo 30. Se pronuncia? 30. Yes. Ok. Don't worry, ya vas a practicar. Muy bien, muy buena pregunta. Vale. 50, 60. 50, 60. Oigan. Y el 20. 20. Podemos decir 20. O podemos decir 20. Eso sí suena la T, se pronuncia bastante, 50, 60, 50, 60. Y el 20 puede ser 20 o 20. 20, 22. Exacto, eso es con pronunciación, con pronunciación. Y obviamente lo que también tienen en común es que todos terminan en T-Y, en escritura. They are going to finish with a T-Y at the end. Ok, otra regla o algo que tienen que recordar es this. We have number four. We have number 14. But in the case of number 40, en el número 40, look, 40. No usamos la U. La quitamos, es 40. Solo vamos a agregar el número 4 en su forma completa. Pero se escucha como U también. 40, sí, pero en la escritura no va la U. 4 and 14, si se escribe el 4 completo. Pero en el 40, no, never, 40, ¿ok? No olvidemos ese detalle también en escritura. 4, 14 and
40. Let's continue. Ya ven, hay muchas no reglas, sino que cosas que resaltar de la pronunciación. In the case of 100. Miren, termina en dread. Dread. No es 100. 100, no. 100. 100. Dread. Norma, Beatriz, do you have a question? Sí, ese, en cuanto al 70 sería 70. Porque ese creo que no... Ay, no lo agregamos, ¿verdad? Muy bien. 70. Es como que le quitemos. 70. Ponle la T, ajá. 70. Muy bien. Muy buen detalle, Norma. Excellent. 70. 100. 100. 100, no, 100 exists, 100. And 100. It is up to you, 100. Ustedes deciden si agregarle el and, y también es correcto decir 101, o podemos decir 100 and 1. 102, 102, ambas es aceptado. 103, 103. Incluso si queremos ser más informales, podemos leerlos así, miren. 103. 101, 102, 103. Más informales, pero estamos diciendo los números. 101, 102, 103. It's the same. It's okay, it's the same. Sería más para dar números de teléfono. Para dar más números de teléfono, para dar más direcciones de calles, leer números de habitaciones o de casas, y siempre estamos usando los números, si se fijan. Yes, tell me. Teacher, and how do you say the year? El año, los años los leemos en parejas. Ah, okay. Like 2022. Hay varias reglas, creo que... Sí, no. Tenemos que ver los años, también los vamos a ver. Es un y los tema... días en cardinales, ¿verdad? Sí, también viene, solo que no sé si es en el principiante, pero no recuerdo, ya voy a revisar las clases de este módulo. Pero sí, claro, vamos a ver eso también, cómo leer direcciones, números ordinales también. Pero en este caso, quedémonos con 101. Y quedemos. Ok. Vamos a seguir. Look. Tenía una duda. Ajá, tell me. Sí, por ejemplo, el 40 decimos que es 15. Sí, cuando lo jugamos con 41 tendría que ser 15-1, 52 y así sucesivamente. Ok, one o more no time. Jugar. El 40. ¿40? 40, perdón. 41, 43. Pero esa parte no cambia, es que me confundí con lo que puso ahí, 40, 14, entonces ahí fue donde yo... Ah, ok, ok, no, ahí les... Muy bien, vamos a explicar nuevamente, gracias por hacerme esa observación, les explicamos nuevamente. Puse esto, 4, les explicaba esto, cómo deletreamos 4 en inglés, F-O-U-R, ese es el 4. Cuando vamos a escribir 14, vuelvo a escribir 4 y le agrego 10. Pero cuando escribo 40, miren, F-O-R. 40. Le quito qué letra, you. La letra U, sin la letra U. Esto sería incorrecto. 40 no existe. El 40 se escribe 40. 40. Ajá. A eso me refiero. Entonces, muy bien. Y si quiero escribir 45, digamos, 45. ¿Y cómo escribo 44? Buen punto. ¿Cómo escribo 44? 44. Ah, 40, y ahí se lleva el 4. 444. ¿Y 414? 44. 400.
44. Así lo. Ah, muy bien, muy buen ejemplo aquí, cómo escribo en la escritura. 400. And, y luego 40. And, miren, aquí va 44. Mi guión. Hasta ahí va el guión, hasta el 44. 400. 414. Okay. Y podemos acá but it's very common to see this. Es más común así. Pero si quieren usar el and, it's okay. En pronunciation, si se fijan, nos daban el ejemplo del 30, del 3, del 13 y del 30. En inglés, well, en Spanish, en español sí tenemos este sonido, pero no lo usamos casi, o no lo usamos correctamente. El TH sound. Miren, no lo usamos. For example, ¿cómo leemos este nombre, clase? Elizabeth. Elizabeth. Ah, ahorita me lo están diciendo, correcto. Elizabeth, well, Ruth. Ruth, Elizabeth, Ruth. Había otro nombre. Ruth. También. Hay uno con. Hay uno con. Ah, que no, ok. Lo normal para nosotros es pronunciar like this. Ruth. Elizabeth. Y aquí cambiamos esta S, bueno, esta Z por S, Elizabeth. Pero no decimos Elizabeth, Ruth, que sería lo correcto, o sería en inglés, los leeríamos Elizabeth, Ruth. Con J al final. Con Elizabeth. Con J. Migueleño. Migueleño. Elizabeth. Pronunciamos totalmente diferente, pero si lo leemos en inglés sería Elizabeth. Oigan, Elizabeth Taylor. Ruth. In I said. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál palabra? Ruth. Naisep. How do you spell that? ¿Cómo le llamamos eso? ¿Cómo se escribe? Ajá. In English, N en ya se me olvidó el alphabet class en no okay, don't worry, que me agarré el cubo en español. N A N A A este I I T H I T H like this la Y hey. Nathan. ¿Esto? No, Nathan. Ah, Nathan. Los Nathan. Nathan, ¿lo dices eso? Ya me confundieron. Nathan. No, Nathan. No, no es Nathan. Otra vez es mi nombre. Ok, N-A. Lo voy a decir en español, dígaselo. De letra en español. Y-T-H. Wow, es primera vez que veo ese nombre. Najib. Pan English. Najib, no es Najib. Yo también leí lo mismo. Wow, y ese nombre, por eso no lo podía. Ok. Nathan. Let's go to the Google. Yeah, googleemos la pronunciación. Why not? Nathan. Del calendario lo sacaron. Es un nombre. No, it's number English. Is in English? I don't know. Ya lo voy a buscar. Imagine. Don't worry. I'm very curious. I imagine. Yes, Nave. Patricia, tell me. Nave. Algo así de Patricia, tell
Teacher, yo siempre he tenido una duda, bueno, con respecto a mi nombre, Patricia, porque hay unos que lo pronuncia como Patrick, no sé si sería lo correcto en inglés. Patty. Ajá. Teacher, me faltó una letra, permítame. Patty. Krabby Patty. Patty. Ajá. Exacto. Veamos. Ese sería lo correcto. Porque hay otros que dicen como Patrick también. Nice. Pero eso sería Patrick, más que todo es para masculino. Patricio. Patricio. Sí, siempre tuve esa duda. Sí, cambian algunos. She Patrick. There we go. She Patrick. Patty, but no, you know, mi jefa incluso se llama Patricia y le llamamos Patty. Patty. Hey, Patty. Okay. Yes, so that's okay. En clase, thank you. La asistencia ya la pasé, ¿no? ¿Verdad? No. No. Antes que lo olvide, today is Monday 12. Vamos a ver. Alba Luz Méndez Campos. Present. Excelente. Alexis Giovanni Ramos González. Ramos Rosales, present. González, dije, ¿verdad? Rosales, excelente. No, Rosales. Yo dije González, ok, pero es Rosales, thank you. Aleida Samira Guadalupe Melgar de Portillo. Present. Ana Vilma Vides Castillo. Ana Yamilet Hernández Martín. Ok. Andrea Yasmín Corea de Rebelo. Coreas de Rebelo. Espin Arnoldo Escaravante Simón. Presente. Archi, present. Present. Félix Edgardo Canales Rivas. Hilda Esmeralda Martínez Rosales. Present. Muy bien. Israel de Jesús Bailón Rosales. Ok, Jorge Antonio Recino. Always ready in the class. Excelente. Jorge David Morales Revelo. Present. Ok. Julio César Alfaro Bonilla. Presente. Karina del Carmen Castellanos de González. Present. Bien. Catherine Elizabeth Alonso Guzmán. Present. Excelente. Kenia Margarita Pérez Santos. Present. María Teresa Murillo Domínguez. Present. Norma Beatriz Hernández Merino. Here. Okay. Oscar Alexander Santana Reyes. Present. Very good. Patricia María Díaz Gámez. Present. Okay. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present. Ruth Noemí Mazariego de Aguirre. Present. Okay. Salvador Galdames Rochak. Present, teacher. Okay. Sandra Guadalupe Ríos de Morales. Present. Okay. Silvia Carolina Ramos Chávez. Present, teacher. Very good. Sonia Guadalupe Herrera de Recinos. Present. And Susana Margarita Martínez Rivas. Present. Very good. Okay, let's continue. Now we are going to practice. Vamos a enviarlos en groups of three, grupos de tres. Practiquen la pronunciación de los números y luego volvemos para escucharlos, ok. Los que más nos cuestan tal vez es el 30, el 13, repasémoslos antes que se vayan a los grupos. 5 minutes to practice, look. El 30. Les estaba dando la TH. Entonces en inglés es 30. 30. El 13. 13. 13. Acuérdense de la entonación que 13. Sube. 13. 13.
El 30. Fairy. El 30, la entonación va al inicio. Fairy. Otra vez, el número 3, ¿cómo lo decimos? Three. Vamos con el 13. 20. 13. Sube la entonación. Y el 30 es. 30. Muy bien, Ferry. Ferry, ¿cómo digo 33? 33. Ahí están mis números. 333. Very good. Pero acuérdense que ahorita estamos hasta el 103. Here we go. 5 minutes. Nadie se quede callado en los grupos. Es hora de practicar. Speaking time. Practice reading the numbers. Tal cual están ahí, los practicamos. Ok. Here we go. Groups of three, creo. Que nos quedan grupos de 3 o 4. Ok, les envío ahorita la picture and please practice reading the numbers. Here we go. Veamos grupo de 8 a 9. Aquí está. Ok, ya les llegó la imagen, please. It's time to practice 5 minutes. Okay, go. Excellent. Nine. Mm-hmm. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Bye. Ni no puede compartir la imagen. Voy a intentar. No me deja. El grupo está ahorita. Espérenme, me voy a salir. Quizás así me agarre porque no me agarra la imagen. Va. Vaya, solo que me cargue. Okay, ya estuvo. 20. Okay. María. 21. From 22, 21 to 30. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y el 30 me olvidé. 30. Tiene que conocer como con S. Como 30. Sí. Okay. Julius.
No sé si estoy mal, pero al final tiene que sonar como 20, ¿va? Yes, yes. Like 21. A mí el 30 el que me cuesta. Sí, cuesta ese todavía. Cuesta un poquito. Vamos, Julius. Hello, Julius. Sí, Julio. Me escucha. No, está. Sí, se me fue el internet. Ahorita sí escucha. Ahorita sí. Hola. Ya. Hola, te escuchamos, te escuchamos. Vale. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Okay. No, soy yo. Sí, ahí más o menos. Bueno, yo no sé nada. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. María. From 40 to 103. 40. 40. 45. 50. Sí, se pronuncia R, dijo ella, ¿verdad? No, el de arriba, el 40, como con U. 40. Esa era la excepción que dijo ella. Sí, esa 40, era la excepción, sí. 40, 60, 70, 80, 90, 101, 102, 103. Okay. Julio. Where are you, Julio? Andrea and Felix, did you practice? Practicaron, chicos. Did you practice, guys? Let's wait for your classmates. Vamos a volver ya a la sala principal. It's time to come back. Okay, here we come. Did you practice? So smiley, que sonriente la veo, chicas. Really smiley girls. There we go. Okay, let me have one girl and one boy. What time is it? ¿Qué hora es ya, chicos? Come on, qué rápido se nos va la clase. Necesitaría 3 horas con ustedes, por lo menos. What do you say? Faltan 4 para las 9. It's 4 to 9. Ah, okay. It's 4 to 9. Oh, decimos la hora. It's 8:57. Really fast. Bien. Don't worry. Vamos a seguir practicando los numbers in tomorrow's class. Vámonos a esta parte. Expressing ages, para decir la edad, que es otra parte de nuestra información personal. Personal information, expressing age, edades, ages. Remember that I am going to use this question. How old, how old are you? De ahí la importancia de no traducir literal el inglés al español. ¿Qué tan viejo eres? Imagínense, nos ofenderíamos todos. How old are you? I'm so young. Yeah, I'm young. No, por eso la pregunta es, ¿qué edad tienes en español? En inglés, how old are you? How old are you? How old are you? Y aquí entra otra de nuestras reglas de entonación.
el signo de interrogación hace que mi última palabra suba la entonación. How old are you? How old are you? How old are you? Okay. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? How old are you? La estructura completa es I am. How old is the teacher? ¿Quién puede adivinar? How old is the teacher? 25. No. 31. 32. Wow, 32, excelente, Catherine. I'm 32. Gracias a los que dijeron 25, gracias, me halaga, pero no, 32, I'm 22, 32. Le dije 31. Casi, you were close. Yours all. Vaya, miren, una forma de expresar, ¿no? I am 32 years old. Lo puedo usar en forma corta, I'm. I'm 32 years old. I am. Y la forma más común de escucharlo y que es la que suena más natural es decir I'm 32 and that's it. I'm 32. Okay. That's it. Estamos viendo estas dos formas, esta, porque estamos aprendiendo cómo escribir la estructura correcta y completa. I'm 32 years old. Pero lo más común, si ustedes quieren sonar más natural, sería esta. I'm 32. I'm 32. Y se acaba ahí la respuesta. How old are you? I'm 32. Y suena I'm muy 18. Natural. Okay. 18? 80? Like this one? Oh, 18. 18. 80. Hey. I'm 80, wow, no creo. 80, este escucha yo, 18. He's very old. Yeah, no, don't scare me, no me asusten. Les pregunto, how old are you? Y ustedes responden, practiquemos. Tenemos tres minutos, okay. Ruth, Noemi, how old are you? I am 40 years old. I'm 40 years old. Salvador, how old are you? I am 36 old. 36. Si quieren, dejémoslo hasta ahí. 36. I'm 36. Sí. Kenya, how old are you? I am 34 years old. Excellent. Catherine, how old are you? I am 29. You're 29. Norma, how old are you? Norma Beatriz. Norma. Lo siento. Okay. I am 27. You're 27. Hilda, how old are you? I am 21. You're 21. Ronald, how are you? I'm 25. Ronald, how are you? me dormí ahí. How are you? Very well. Very good. How old are you? I'm 25. There we go. Alba, how old are you? I am 47. 47. Sandra, how old are you? I am 38. 38. And Maria Teresa, how old are you? I am 30 years. You're 30. Aleida, how old are you? 35. 35 or 25? 30. Jorge David, how old are you? One more time, please. Thirty-seven. Okay, Jorge, how old are you, Jorge Recinos? I am 34. 34. Esben, how old are you? I am fine.
Listen, how old are you, Espin? Okay, muy bien, Jorge. Espin, I guess, tal vez tiene problemas. Silvia, how old are you? Silvia Carolina. El que no me dice papel. I'm 29. You're 29. Oscar, how old are you? I'm 36. 36. Sonia Guadalupe, how old are you? I'm 35 years old. Okay. Israel, how are you? I am fine, teacher. And you? Excellent. I'm pretty good. Israel, how old are you? I am 35 sprints, teacher. Okay, 35. Excellent. Julio, how are you? Julio Cesar. I am 31. How are you? 31. How are you? I am 31. Oh. Ah. Bien, nos están prestando atención. How are you? Lo importante es que hay salud. La vida confiable. Now, come on. Now, how old are you? Ya estaba platicando, Julio. ¿Eh? How old are you, Julio? Presten atención, chicos. Okay, then vamos a ver, Karina, how are you? No, how old are you? Karina, ahí está. Hola. How old are you? I am 34. Okay, Alexis, how old are you? Alexis Giovanni. I am 30. 30? Yes. Okay, excellent. Susana, how old are you? I'm 20 years old. Okay, 20. Ana Yamilet, how old are you? I am 39. 39. Yeah. Ya le pregunté a Silvia, Silvia Carolina. I don't remember. How old are you? I am 29. You're 29. And Felix, how old are you? I'm 25 years old. 25. ¿Quién es el más joven del grupo? The teacher, no, right? I am. Come on, come. ¿Quién dijo? Me. La, la me. Compañera que dijo. 20. 20. It's me. 21. No, 20. No, 20. I have 20. 20. Susana dijo 20. Wow. Ahí yeah. Quedémonos con el más joven. No preguntemos lo contrario. So I am, listen, nunca vamos a decir I have 32. Mm-mm. Sería traducir literal y estamos utilizando la estructura incorrecta. To express age, para expresar la edad usamos el verbo to be, I am. I am, I am. You are. Nunca vamos a decir I have, no, please, don't say that, es un pecado, I have 32, no. She? Teacher, teacher. Uh-huh. Please. Sorry por ser muy preguntón. No, esa es la idea que pregunté. Pero así como para decir la edad de otra persona. Uh-huh. Por ejemplo, I am 32 years old, pero si yo quiero decir, por ejemplo, hay dos personas y ellos tienen 20 años, ellos, por ejemplo. Ellos. They are. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. Siempre el verbo to be. They are. Uh-huh. They are. They are 20. They are 20. They are 20 years old. They are 20 or 20 years old. Muy bien. Usamos el verbo to be. Y para él y ella, he is, she is, y decimos la edad. Okay. Don't forget about that. Before we go, antes que nos vayamos, si se fijan, hay una actividad que nos pide acá. Miren, desde acá dice... Ahora su turno. Y que se graben. And record yourself. Esa es la actividad que vamos a tener mañana. Se van a grabar leyendo estos números. Este cuadrito, ¿ok? Mañana. Uh-huh. Tomorrow. Tomorrow,
Tomorrow you're not going to be here, no vas a estar acá. Don't worry. Esa no es una actividad evaluada. O sea, it's solo okay, es una actividad. Okay. Es solo actividad de práctica, okay, don't worry. Okay, así que mañana vamos a tener esa actividad, don't worry. Questions, okay, let's stop the class here. Preguntas, comentarios. Una consulta. Tell me, Aleida. Yo quisiera escuchar bien, o no sé si estoy escuchando mal, pero 30 es para el Peri con F. No, no es con F, es TH. La T, 30. Okay. You know what? Si quieren, les comparto uno de los videos, tantos videos que tenemos en YouTube, para que practiquemos y escuchemos las veces que queramos. Okay? 30. Y mañana lo volvemos a repasar. Muy bien, Aleida. 30. Don't worry. Hasta que estemos seguros de la pronunciación. Les voy a compartir ese video, ¿ok? Don't worry. Okay, any other questions, comments about the class from today? Si no hay más preguntas, so thank you so much for coming, participating, and see you tomorrow. Bye bye, class. See you tomorrow. Take bye care. See you tomorrow. Take care. Bye bye. Take bye care. Bless. Take a shower. Goodbye. Take a shower. Good night. I always take good a shower. Night. Good night. Good night to you. Dream with the little angel. Okay. Bye bye, class. Me encanta que hable inglés. Yes, tell me. Bye bye. Ajá. Pregunta, ¿no? Have a question. Ajá, dígame, Salvador. En la evaluación que tenemos ahí, en la de 3.0, ahí hay unas que no puedo. Siempre me aparece error, por más que las conteste. Pero no sé si hay que escuchar algún video de eso o solamente como... 3.0. Uh-huh. La 3.0. Sí, la... 3.4, creo. Esa es la 3.4. 3.4, ¿eh? Ah, ok. Sí. 3.4. No, solo es de completar, vamos a escribir. Sí, le puedo preguntar algo. Por ejemplo, en la segunda conversación. Ya, yeah, go ahead, please. Estoy todavía. Dice en la literal B. ¿En esa? En la primera es, sí. Ajá. Hay dos opciones. Puedo poner no. She's. If not, o lo puedo poner en forma completa. She's. Pero sí, si no me acepta así esta. Ajá. Así la puse y es por demás, siempre me aparece la X. ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué está pasando? Es el apóstrofe. Tal vez estamos poniendo la tilde. En mi teclado, el apóstrofe luce así. Y la coma luce así. Miren, cambia. Cambia la forma del apóstrofe y de la tilde. Lo que pueden hacer es copiar de acá. Miren, ups. Déjenme compartir. Si no les resulta, copiemos. Sí. Siempre me aparece lo mismo. Y lo pegamos. Bien. Aquí va en minúscula porque es en medio de la oración. Probemos así. Que sea apóstrofe y que no sea tilde. Si no, no lo va a reconocer la plataforma. Eso puede estar pasando. Like this. Que sea el mismo apóstrofe, miren, con este. Here we go. Okay, así que prueben. Si no, escríbame, Salvador, yo le ayudo. Ahí está mi WhatsApp, puede escribirme. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Para ayudarle, chicos. Bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. Bye. See you tomorrow.